que hemos acertado con la vía judicial que hemos elegido. O sea, más claro que es eso lo que había que hacer, no nos lo podían dejar. O sea, lo han dicho claramente. No, es el 29-2. Porque al fin y al cabo, ¿qué decían? Que el auto de Vargas Ponce no causó estado. O sea, que no fue válido, no fue. Y cuando he dicho lo de 1899, que no han hablado nada, es porque la sentencia de 1899 dice textualmente que fue válido y causó estado. Y eso lo dice el Consejo de Estado. Claro, no han dicho nada de eso. ¿Por qué? Porque es la baza más débil que tenían ellos. Yo no sé, yo me he quedado sorprendido de que. Yo me esperaba, es la Diputación, son ayuntamientos que están jugando, como ellos han dicho, una cuestión muy trascendental y luego no sé, se han desinflado. Las posiciones de Pasella han sido muy bien representadas por el letrado, que es además el secretario municipal, y lo he visto bien porque se nota que el letrado, el secretario, está implicado emocionalmente en el tema, que lo lleva trabajando muchos años, que lo vive, que está apasionado, y los otros son, salvo el de Rentería, que es también secretario municipal, los demás son abogados profesionales que llevan temas institucionales y los han llevado como mejor han podido, pero ellos no están implicados, de manera que han tenido que acudir a argumentos que muchas veces recordaban el discurso político de las instituciones a las que venían a representar y no argumentos jurídicos. Yo creo que estamos todos satisfechos, ha quedado visto para sentencia, eso ya es un triunfo en el día de hoy, porque efectivamente pues sabíamos que las partes iban a intentar que se inadmitiera. El juez ha entendido que efectivamente debía admitirlo, que va a emitir una sentencia y bueno, pues veremos cuál es la misma, pero desde luego un triunfo y un día muy muy importante para Pasella y para todos los y las pasaitarras. Espero evidentemente que se haga justicia con Pasella y que en definitiva se termine de respetar totalmente la decisión de la creación de nuestro municipio como municipio ligado a nuestro puerto y con los términos municipales pues que evidentemente hoy nos hacen aparecer como inviables, pero que somos absolutamente viables. Estoy contento porque denota que se ha presentado el tema con la seriedad, con la responsabilidad y con la altura que merece. Y bueno, a la espera de lo que dictamine el juicio, estoy contento.